Consejo, nunca en la vida retenga un peo, nunca. Ahorita yo sentía un peo que me estaba retorciendo la ingle con todo y el epliplón y el eternón por ahí adentro. Y yo, por vergüenza, como estaba delante de la gente, no me lo tiré. Mira. Miren dónde me mandan esa imagen, mi hermano. Respeto su peo. Claro, mi hermano, que uno no se va a dejar explotar una tripa. Pero también hay que respetar lo demás. Hay momentos donde usted jondease esos yaguazos viejos hediondos. Pero creo que es una falta de respeto. Donde hay gente sociales, gente de prestigios, gente de alta categoría. Tuya. En lugares donde usted no debe avergüenzar a nadie. No. Hoy como usted en una peluquería, en un drink estrecho, una discoteca estrecha, usted va a saltar con esos vientos hediondos. Es que eso no se puede, porque es que eso va a avergüenzar a los demás, mi hermano. No, porque el que no tiene vergüenza se lo fuetea. Tuya. Ahora está visto la ley. Usted se puede tirar su gastadero delante de Beito en el ley, que no afecta, porque Beito es un loco. Pero a donde está Lindura, un hombre del pueblo, un hombre lindo, un hombre bello de la sociedad, un hombre de alta categoría, mi hermano. Saltame a mí con esa estupidez. No voy con eso. Oye, lamentablemente no. Hay que tener respeto hacia los demás, mi hermano. Mira cómo estáis hablando ahí de ese yaguazo que ya se ha jondeado. Oye, ¿quién sabe lo que esa mujer María ahora mismo, mi hermana? Que tienen que tener dolor de cabeza. Oye, de esos vientos viejos que de onda. No, hay que respetarse, hay que respetarse. Hay momentos y lugares donde usted jondeáselo. Oye, coja un lado. Coja un lado donde no afecte a los demás, mi hermano. Pero donde hay gente social, gente que valga la pena, usted tiene que tratar de disimular y aguantar ese peo para que no salga. Porque si salió va a matar gente.